Y esta vez lo tenemos acá a Vivi. Creo que está mal el sonido. Esta vez lo tenemos acá a Vivi con los eslavos. Ah, aquí estaba mal mi micrófono. Bueno, lo tenemos a Vivi ahora con los eslavos. Oye, se escucha más clarito, ¿no? A ver, 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 a ver. Oye, sí, se escucha más clarito. Acá se escucha más clarito. Uy, qué bonito. Qué bonito se escucha esto. Very, very nice. ¡Oh! Mira qué mapa de mierda les ha tocado a los dos. ¡Mira! ¡Qué mapa del carajo! ¡Uf! Bueno, miren el mapa de Vivi, que tiene los eslavos. Pues tiene unas maderas bastante lejanas. Su oro principal lo tiene acá debajo de la colina. Por acá está encontrándonos. Uy, mira, cuatro ciervos cerca de los centros urbanos, es una bendición. ¿Sus piedras dónde están? Piedra atrás. Y es otra piedra lejana. ¿Este es un Arabia qué? Arabia de la SL, mira. Es un Arabia de la SL. Así que los árabes de la SL son bastante traicioneros, se ven. Los recursos minerales, sobre todo, están saliendo realmente asquerosos. Asquerosísimos los oros. En fin, como les comenté, tenía los eslavos. Bueno, tienen los eslavos. Mientras era con los persas. Eslavos versus persas. Esto va a ser interesantísimo. Esto va a ser interesantísimo. Eslavos versus persas. ¿Quién creen ustedes que gana? Obviando obviamente el mapa, los jugadores, obviando todo. ¿Quién creen que gana a cuál? ¿Qué civi debe ser más dominante para ustedes? Yo opino que militarmente ni imperial los persas lo pueden arrasar a los eslavos. Sin embargo, hasta llegar a imperial y sobre todo comenzando feudal intermedia a países a castillos, parece que los eslavos dominan por economía y por unidades, ¿no? Porque, bueno, por unidades. Ahora, era con los persas, los recursos minerales de Gera lo tiene atrás, oro principal atrás, por ese sector capaz cierre bien, si es que ha visto, pues ha visto un poquito, así que capaz cierre por ese sector. Su piedra la tiene sí feo adelante, mira, dos piedras adelante, bien, 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 bien horribles. Porque le va a encerrar, le va a encerrar, le va a encerrar, le va a encerrar. Yo pensé que le iba a encerrar. Yo pensé que le iba a encerrar, pero no. Ahora, mira, acá tienes Scout BB. Le va a truchar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡No! ¡No! ¡Ja! ¡Qué vivo, mira, BB! ¡Qué vivo, BB! Y qué vivo era también. ¿Vieron lo que iba a intentar? Era le marcó acá para distraer a Vivi y le hubiera encerrado el scout. Acaba de perder el aldeano. No, va por el aldeano, Vivi. Oh, pierde el aldeano. Pierde el aldeano, Jera. No te puedo creer. Le está saliendo el tiro por la culata. Literalmente le está saliendo el tiro por la culata. Quería colocar acá un cuartel. Parece que quería colocar con hombre de armas. Bueno, al menos le mata el scout. No sé qué está pasando, amigos, que Vivi está jugando bastante, bastante choto. Bastante raro está jugando Vivi. Al menos Vivi tiene los mejores oros. Está yendo a cazar su segundo jabalí. Cuídate, 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 cuídate. ¡Ajá! Perfecto, mira. ¡Perfecto! Era desarrolla el telar. Le ha matado dos aldeanos. Tiene un kill también Vivi. No sé qué ha perdido Vivi. Vivi parece que ha perdido un aldeano. No veo el cadáver de un aldeano por ahí. Bueno, es su scout, ¿no? Sí, es scout de Vivi. Por otro lado, Hera tiene también dos pérdidas. Tiene su scout dando vuelta. ¿No? Bueno, parece que Vivi. No, era perdió dos aldeanos. Era. Ya lo vimos que Vivi le mató a un aldeano. Parece que, aparte de eso, era ha perdido un aldeano más. Al parecer. Era está subiendo a nivel muy tarde. Lo necesitábamos en el Kingdom of the Desert, dice. ¿Es la mejor de 7? Pues no. Son varias partidas que estoy transmitiendo que he logrado agarrar. Y las estoy pasando en estos momentitos. Ahora se está yendo con. ¿Qué? ¿Duché? ¿Duch? No me digas que va a ser Duch. No me digas que va a ser Duch. Tiene aldeanos en piedra. A ver, a ver, a ver. No, era. Ah, es que tiene 200 de piedra. Va a ser Duch.
No te puedo creer, amigos. Vamos a ver un duché. En estos momentos vamos a ver un duch. Sí. Duch y hombre de armas. Duch y milicias. No te puedo creer, amigo. Acabo de hacer duch y milicias. ¡Sí! ¡Duch! Vamos a ver un duché. No te creo. Pero perdiendo dos aldeanos era, ¿se va a atrever a hacer un duch? Increíble, amigo. Mira. ¿Qué? Mira dónde te va a colocar. ¿What? Es que no te puedo creer, si le hubiera colocado ahí, si levantaba un centro humano ahí, yo creo que hubiera sido el mejor duché que he visto en mi puta vida, hubiera sido este duché. Si le colocaba acá. Increíble, amigos, que en una partida de exhibición le esté haciendo un duché. Vivi dirá, no, otra vez un duché, no puede ser. Primero me lo hizo Viper en Nómada y ahora me lo hace Era en Arabia. Esto igual puede acabar rápido para uno de los dos. Generalmente en ese tipo de movidas. No creo. En Team Games he visto que duran un montón a pesar que hacen duch. Pero en este mapa no lo creo. No lo creo. Richel dice: están bien raros estos Arabias. Nunca me han tocado con colinas así de grandes. Dice: qué buena distracción. Esos tips me lo copiaré. Dice Erickson. A ver, ¿por qué borran siempre el anterior? Pues cuando vas a hacer duch. Con cualquier CV, la mejor CV para hacer duché son los persas, sí o sí, porque sus puntos de resistencia de los centros urbanos tienen el doble, ya tienen 4800. Borras el primero, borras este para poder colocar tu otra vez acá, wey, porque la única forma de que coloques centros urbanos adicionales es en castillos. En Alta Edad Media y en Feudal no se puede. Y al final el duché siempre es en Alta Edad Media, ¿no? Nadie hace un duché en Feudal, o sea, sería una locura. No tendría caso también que haga un Dutch en feudal si prácticamente tienen lo mismo. A menos que quiera sacar Dutch más Scouts, ¿no? Dutch más Scouts, sería eso increíble. Una cosa de locos. Bueno, era por otro lado, ya lo ven ahí tomando los recursos. Vamos a hacer Vivi. ¿Qué puede hacer? Vivi, mira, si Vivi va y ataca esto, básicamente sería un GG. Pero obviamente tiene que tener una buena cantidad de army. Para poder destrozar los aldeanos que tiene acá. Está bien que esté sacando arqueros. Porque si va a scouts, pues le van a empalizar y no serviría de nada. Sin embargo, deletió. Deletió su centro urbano, Vivi. No te puedo creer. Lo va a colocar en su oro, mira. Colocándolo en su oro secundario. Qué movida tan linda, amigo. La que le ha hecho Hera. Y ahora vamos a ver Hera también qué va a hacer, ¿no? Porque. Si era va a intentar meter economía, apariencia feudal y pelear, pues ¿para qué haces un duch? No sé si eso sea lo mejor de lo mejor. Creo que lo mejor sería tratar de meter duch de nuevo. Y ahora mira, ¿ves? Arqueros. A ver, ahora pues, ahora el problema es, va a sacar obviamente saca los aldeanos porque son guerrillas nomás. Y arqueros si no tienen el emplumado de flechas. Sin embargo, a la larga esto es más desgastante. Tiene sus milicias acá. Oh, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, trata de fastidiar las unidades que tiene cerca a su centro urbano, Hera. Sin embargo, oye, por ese costado está bien cerradito, empalizadito, tomando sus recursitos. Y buscando un poco su segundo centro urbano. Bueno, el centro urbano de Hera. De Vivi, perdón. Ya lo ve. Vivi ya ve el centro urbano de. Bueno, perdón. Hera ya ve el centro urbano de Vivi. Mira que por ahí le hace un doble Dutch. Mira que por ahí le hace otro Dutch. Podría hacerlo por acá. Creo que capaz no se va a arriesgar porque tiene acá los guerrilleros. Como tiene acá guerrilleros de Vivi, pues hacemos un segundo Dutch. Y además que este tío ya está en feudal, pues sabe que se le va a dificultar un poco. Porque si tiene una torre defensiva, ¿no? Si Vivi pone la torre, por ejemplo, acá y se apoya de sus guerrillas, su segundo intento de Dutch para Hera, pues va a ser GG. Sigue sacando milicias, mira, qué interesante. Hera sigue sacando milicias, apuesta a seguir sacando milicias.
Oh, amigo, dale following. Estamos a punto de llegar a 1200 seguidores. Estamos a nada. ¿Cuánto falta? A ver, faltan 11 seguidores más. Y llegamos a hacer un streaming hasta las 5 aftermath. ¿Qué sería, no? Estamos a punto ahí de llegar a los 1200 seguidores. Una cifra hermosa. Me parece que el sábado o el domingo se cumple 11 meses acá en el canal en Twitch. A ver, ¿es el domingo o el sábado? Es el sábado. Uy, el sábado no voy a poder hacer streaming. Tengo que hacer algo así, así especial. Este sábado el canal cumple 11 meses. Mira, sacan los aldeanos. ¿Otra vez va a ser Dutch? No te puedo creer. No te puedo creer que otra vez va a ser Dutch. Mira, coloca acá una casa para impedir que él coloque un centro urbano por ese costado. Lo está dejando un poco. ¡Oh! No le está dejando una buena ubicación. Mira, 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 mira. No le deja una buena ubicación. Coloque el centro urbano al final. Pero no sé si vaya a llegar acá a pegar al centro urbano también de Vivi. Un montón de milicias de Jera que la han estado matando de a poquito. Viene acá con los aldeanos también Vivi. Vamos a ver cómo se defiende de este segundo Dutch. O Duché. No, la va a levantar sí o sí. Así que le levanta el Duché sin problema. Mira que ni le intenta hacer una guerra. Es que hacer una guerra de Dutch contra Dutch, siendo un Dutch es. Bueno. Vivi deletió rápidamente un centro urbano. Ahora parece que va a intentar. Mira, si bota todos estos aldeanos, estas granjas son para Vivi, ¿eh? Si se va, mira, acá pone un molino, manda sus aldeanos acá y estas granjas se convierten a Vivi. Mira, y coloca un centro urbano donde estaba antes el suyo. Qué inteligente. Qué crack acá, baby. Colocó un centro urbano donde estaba el centro urbano de Hera. Y las granjas son de Hera. Y ahora me parece que las va a poder controlar. GG, lanza. GG, lanza Hera en una partida realmente muy, muy rara. Muy, muy caótica. Y muy, muy divertida también. Pero bueno, ahí vamos. Vivi recuperando, Vivi. Pues los puntajes, ¿no? Recuperando, Vivi, los puntajes. ¿Qué tal partida, amigos? De crack versus cracks.